Buenos sí, días, Daniel. Esperemos un momentico que vayan uniendo los demás. Días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Wilmer? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, un feliz día. Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Al final, si nos queda tiempo, voy a hacer algunas correcciones de la tarea, porque veo algunas falencias. Entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a ver en este caso lo que es la parte de los compuestos aromáticos. Y ver un poquitico alcoholes, ¿sí? Desde la parte de química orgánica. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver en este día es el benceno. Resulta que el benceno es un hidrocarburo aromático, es decir, hace parte de lo que en este caso nos habla, ¿no? De un compuesto de carbono y de hidrógeno que da aromas, ¿cierto? Entonces hablamos de lo que le da aroma en cierta forma
a los compuestos, ¿sí? Entonces, en la clase pasada vimos un poquitico lo que fue los ciclos, ¿cierto? En este caso, el benceno también es un ciclo, pero presenta algo especial, ¿sí? Y es que tiene tres enlaces dobles, ¿sí? Entonces, ahorita en la estructura lo vamos a ver. Es un líquido incoloro, es inflamable, de aroma dulce, que hay que manejar con cuidado porque pues, es de carácter cancerígeno y sus puntos de ebullición son relativamente altos, ¿sí? Ahora, si miramos un poquitico su estructura, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen, cualquiera de las tres representaciones es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que en este caso el benceno tiene 6 carbonos. Y que si nos damos cuenta, mira, acá tiene un enlace, ¿cierto? Entonces, como para que podamos observar más fácilmente, tenemos un enlace doble acá. Tenemos otro enlace doble acá y tenemos otro enlace doble acá, ¿cierto? Que es lo mismo que nos aparece en esta figura. Entonces, significa que el benceno es un ciclo de 6 lados, me forma un hexágono, y que cada lado por medio aparece un enlace doble, ¿sí? Razón por la cual aquí me dice que las posiciones, ¿cierto? En este caso, del enlace, no importa por dónde lo cuentes, ¿sí? Si aquí empiezo a contarlo, estoy diciendo listo, este de acá es el enlace, ese es el carbono 1 y este es el carbono 2. Por lo tanto, el primer enlace lo encuentro en el carbono 1 y 2, ¿cierto? Entonces, luego paso 3 y 4, entonces el segundo enlace lo encuentro en el carbono 3 y 4, y el tercer enlace, ¿cierto? Serían 5 y 6, ¿cierto? Que es 5 y 6, ¿sí? Entonces, entre los espacios 2 y 3, 4 y 5 y 6 y 1, no hay enlaces. Tiene que ser para que sea, en este caso, un benceno, tiene que ir los enlaces intercalados, los dobles enlaces, para que tengamos en cuenta. Bueno, entonces, también se puede representar una bolita interna, en que si nos habla de tener una bolita interna, significa en este caso que me está representando también los tres enlaces, ¿sí? Ese es un benceno. Ahora, resulta que pues, como todos los compuestos que hemos visto, pueden tener ramificaciones, ¿sí? Entonces, dentro de la nomenclatura que nosotros vemos del benceno, recordando que en este caso, si me aparecen escritos los tres enlaces y la ramificación o el sustituyente empieza al principio de un enlace, ¿cierto? Entonces ese será el carbono 1. Pero si tiene solo una ramificación, no necesitamos escribir la posición de la ramificación como generalmente hacemos cuando hablamos cuando hablábamos de los hidrocarburos de cadena abierta o cuando hablábamos de los ciclos, ¿sí? Acá entonces, si tiene solo una ramificación o sustituyente, simplemente le vamos a decir bromo, ¿cierto? En este caso, bromo benceno. No le escribimos la posición porque estamos suponiendo, en este caso, que estamos empezando con el primer, con el carbono número 1, ¿cierto? Acostumbrémonos entonces cuando nos aparezca NO2, que me estaré refiriendo a nitro, ¿cierto? Nitro, y aquí está el compuesto benceno. Cuando tenga un CH3, metilbenceno. Y en este caso, ojo con esto, puede ser que no nos aparezca escrito el CH3, CH2, no nos aparezca, pero nos aparecen dos líneas. Entonces yo he de suponer, ¿sí?, automáticamente, que en esta esquina, ¿cierto?, aquí cuando me está mostrando, me está diciendo, en esta esquina, así no está escrito,
hay un carbono y en esta otra hay otro carbono, ¿sí? Entonces, aquí hay un CH2 que no está escrito y aquí al final hay un CH3 que no está escrito. Entonces, me está diciendo, como es una ramificación de dos carbonos, ¿cierto? Estoy hablando de un etil, ¿cierto? Y luego estoy nombrando, pues, el benceno, que es ya en este caso el compuesto, ¿cierto? En este caso, el compuesto cíclico de tres enlaces dobles intercalados. Bueno, entonces, se siguen manejando las mismas ramificaciones que hemos manejado durante los hidrocarburos, ¿cierto? El metil, el etil, el propil. No confundamos el propil con el isopropil. El propil es CH2, CH2, CH3 y el isopropil sí está escrito así, CH, CH3, CH3. ¿Cierto? Entonces seguimos manejando las mismas ramificaciones, se manejan para todas las estructuras. Resulta que hay unos nombres especiales que sí hay que tener en cuenta cuando estamos ahorita trabajando los ejercicios o estemos trabajando en este caso la tarea. Y es que si me aparece en este caso el benceno con un CH3, yo voy a llamarlo tolueno. Si me aparece el benceno con un OH, se va a adquirir el nombre fenol. Si tiene NH2, se llamará anilina. Si tiene un COOH, se llamará ácido benzoico. Y así, miren, así ya nos aparecen nombres, que son nombres especiales, ¿sí? Que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo, en este caso, la nomenclatura. Entonces, vamos a aplicar lo aprendido, ¿listo? Dar el nombre a los siguientes compuestos, ¿cierto? Tenemos el benceno, ¿sí? Y como nos podemos dar cuenta acá, el enlace inicia en el primer carbono. Tenemos que tiene dos, en este caso, dos carbonos la ramificación. ¿Cómo se llama una ramificación de dos carbonos? ¿Quién me dice? En las ramificaciones, ¿cómo se llaman? Miremos, ahora que miramos las ramificaciones, aquí están las ramificaciones. Una ramificación de dos carbonos se llama etil, ¿sí? Entonces, aquí tengo un etil. Y de una vez de paso, miremos cómo se llama esta ramificación. Miren que aquí esta ramificación tiene tres carbonos, ¿cierto? Pero está distribuido CH, CH3 y CH3, ¿cierto? Entonces, miramos en este caso las ramificaciones y encontramos una ramificación que dice CH, CH3, CH3. Entonces, hablamos que es un isopropil, ¿cierto? Después de que nosotros identificamos de qué ramificación se está hablando, entonces, en este momento, nosotros vamos a darle nombre, ¿cierto? Porque significa que aquí tengo una ramificación llamada etil y aquí tengo una ramificación llamada isopropil, ¿cierto? Entonces, vengo y le doy el nombre. Ah, bueno, vamos a darle nombre. Entonces, como solo tiene una ramificación, yo a la primera le llamo etil benceno, ¿sí? Entonces, esta de acá se llama etil y nombro todo este compuesto que se llama benceno. Ya no utilizamos la palabra ciclo como en la clase pasada que decíamos, ah, no, este es un ciclo, sí, pero como este es una estructura especial es que se llama benceno, entonces decimos etil benceno. Ahora la siguiente, como sabemos que ese es un isopropil, ¿cierto? Entonces, isopropil y volvemos a utilizar la palabra benceno. ¿Sí? Entonces ahí ya hemos nosotros dado el nombre de estos dos compuestos, ¿cierto? Hemos en este caso aprendido y aplicado la primera regla. Vamos a ver a ver la segunda. Entonces, en la segunda nos dice, si son dos ramificaciones iguales. Iguales, miren, iguales. Bromo, 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 son iguales. Se indica su posición mediante los números 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿Cierto?
teniendo el 1, ¿cierto? Como el sustituyente más importante, entonces aquí pues este puede ser el 1, este puede ser el 1, pues no afecta porque solo son dos sustituyentes y son iguales, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuando estamos hablando del benceno, no vamos a escribir los números cuando hablo que tiene dos sustituyentes, ¿sí? La regla es, no interesa si son iguales o no son iguales, pero en este momento pues estamos aplicando esta segunda regla que me está hablando de cuando son iguales. Entonces, cuando estoy utilizando yo en este caso, ¿cierto? La posición 1 y 2, se utiliza el prefijo orto, pero se simboliza solo con la palabra O. Entonces, posición 1 y 2, O, dibromo, ¿cierto? Di porque son dos iguales, ¿cierto? Dibromo benceno. Ahora, si la posición es 1 y 3, ¿cierto? Carbono 1, ¿cierto? Este es el 2, y entonces este sería el 3, el carbono 3. Cuando la posición es 1, 3, el prefijo que se utiliza es meta, pero no escribo meta, sino escribo M. M, ¿cierto? Nuevamente dibromo, porque son dos bromos de los que estoy hablando, y luego nombro el benceno. Ahora, si estoy ocupando la posición 1, 4, utilizo el prefijo para, pero entonces lo simbolizo con la letra P, ¿cierto? Que estoy diciendo la posición 1, 2, 3, en la posición 1, 4, se encuentran bromos. Aquí especifico di porque son dos, di bromo benceno, ¿cierto? Entonces esta regla es cuando las ramificaciones son iguales, solo hay dos ramificaciones, y entonces voy por la posición 1, 2, 1, 3, 1, 4, utilizando los prefijos orto, meta y para. ¿Sí? Bueno. Entonces, resulta que si las ramificaciones son diferentes, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo de que cuando son iguales y cuando son diferentes para que veamos, ¿cierto? Si las ramificaciones son diferentes, se ordenan por orden alfabético. Entonces, aquí en el primer ejemplo, lo di como en la primera que habíamos visto, que era cuando son iguales, para que viéramos, ¿cierto? Es posición 1, 2, ¿sí? En la posición 1, 2, nosotros simplemente utilizamos el prefijo orto, y como estaban, y como son iguales, pues entonces yo no tengo el problema de nombrarlas alfabéticamente, ¿cierto? Entonces, por eso en la posición 1, 2 utilizo el orto, que es la O, o diclorobenceno. Pero si yo estoy hablando de que tienen diferentes ramificaciones, ¿cierto? Ojo con esto, y es mirar en este caso que el orden en que pueden estar escritas, ¿cierto? Entonces, yo utilizo en este caso el prefijo meta, que es la posición 1, 3, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3, y yo escribo por orden alfabético las ramificaciones. Primero está el bromo y luego está el cloro, ¿sí ven? Entonces, meta, bromo, cloro, benceno. Ya no utilizo números para dar esa posición, solo cuando tienen dos ramificaciones. Ahora, en este caso, yo tengo en este caso la posición 1, 4. Ojo, que mire, aquí vienen los nombres especiales que hemos visto. Si tiene un CH3, yo lo llamo tolueno. Entonces, se supone que donde está el CH, este es el primer carbono. Este CH3 porque es nombre especial, primer carbono, ¿cierto? Entonces, segundo carbono, tercer carbono y cuarto carbono, ¿cierto? O yo puedo seguir, con esto. Si yo estoy contando, ¿cierto? En este caso, cuarto carbono, entonces, que es aquí, por eso me siguen 4 nitro, pero yo estoy utilizando en este caso el prefijo para, ¿cierto?
porque es la posición 1-4. Entonces utilizo para, nombro el nitro, no tengo que decir metil porque es nombre especial, sino que en vez de decir metilbenceno, yo voy a decir en este caso tolueno, nombre especial. Aquí hay que tener cuidado con los nombres especiales. Entonces vamos a aplicar lo aprendido. ¿Listo? Si vemos, estamos tratando de que en cada regla vamos aplicando para que no se nos vaya a olvidar lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, tenemos dos compuestos acá. El benceno tiene dos ramificaciones. Yo tengo que empezar a fijarme en este caso, ¿cómo se llama la ramificación para poder darle el nombre? Ya recordamos que cuando nos dicen que si tiene un CH3, ¿cierto? Si tiene un CH3, pero recordemos los nombres especiales. Con un CH3 se llama tolueno, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, significa que aquí tengo un tolueno. ¿Aquí tendré un tolueno? No, aquí no tengo un tolueno porque aquí en la esquina hay un carbono. Entonces este no es un tolueno. Este sí es un tolueno. ¿Y cómo se llama la ramificación que tiene tres carbonos? Entonces miramos en las ramificaciones las que tienen tres carbonos y está en el orden CH2, CH2, CH3. Sería propil. La ramificación que tenemos acá es CH2, CH2, CH3. Se llama propil. Entonces, ¿cómo le doy el nombre a este compuesto? Entonces, yo tengo que mirar, bueno, posición 1. Entonces yo digo, posición 1 es el CH3 porque es nombre especial. Como es tolueno, este es el carbono 1. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Cuando estoy utilizando la posición 1, 3, 1, 3, utilizo el prefijo meta. 1, 3 es el prefijo meta, significa que inicio con M. Ah, bueno, entonces eso significa que este compuesto, ¿cierto? Se llama M, inicio con M. M, ¿cierto? Y tengo que nombrar la ramificación propil. Propil, no nombro la segunda ramificación porque es nombre especial. Entonces, propil, tolueno. ¿Sí ven? M, propil, tolueno. Ahora vamos con la siguiente. Si alguno tiene alguna pregunta, me dice. Entonces, yo tengo que recordar, ¿cierto? Que en este caso, me están diciendo, perdón, que en este caso yo tengo acá un carbono. Aquí tengo un carbono. Ay, perdón. Aquí tengo un carbono en esta esquina. Y aquí tengo otro. Significa que aquí automáticamente hay un CH2. Pero aquí tengo un NO2. Yo tengo que recordar cómo se llama cuando tiene el CH, cuando aquí hay un CH2 y un CH3, ¿cómo se llama esa ramificación? Yo tengo que tener siempre a la mano las ramificaciones. CH2, CH3 se llama etil. Ah, listo, significa que ahí hay un etil. Pero aquí me aparece algo más. ¿Qué me aparece? Un NO2. Entonces, en el NO2, ¿cómo es que se llama cuando tiene NO2? Cuando tiene NO2 se llama nitro. Entonces tengo un nitro y tengo un etil, ¿sí? Entonces yo tengo que nombrarlo, ¿cierto? ¿Y en qué posición está? Está en la posición, aquí es el carbono, yo tengo que decir, bueno, puede ser este es el carbono 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4. Está en la posición 1, 4 con dos ramificaciones. Ay, ah, cuando está en la posición 1, 4, yo utilizo el prefijo para y lo simbolizo con la letra P. Listo, no hay problema. Entonces eso significa que yo inicio P, que estoy diciendo posición 1, 4. Nombro por orden alfabético.
como aquí tengo un etil y aquí tengo un nitro, por orden alfabético primero está el etil. Etil, ¿cierto? Etil, nitro. Y luego nombro el benceno, ¿cierto? Estoy diciendo, en la posición 1, 4 encuentro un etil y encuentro un nitro. Y este ciclo se llama benceno, ¿sí? Si ven, ¿qué pasa? Tengo que tener en cuenta los nombres de las ramificaciones. No me puedo yo llegar a equivocar. De todos modos, especifico acá, ¿cierto? Entonces, miremos lo que significa nuevamente. M significa posición 1, 3. Este es el propil, ¿sí? Este es el propil. Y como es nombre especial, yo estoy nombrando que el CH3 con este compuesto se llama tolueno. Ahora, en este caso, en el segundo, estoy diciendo que tengo en la posición 1, 4 el para y nombré por orden alfabético el etil y luego el nitro, ¿cierto? Ese fue el orden en el cual los establecí, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente regla. En el caso de haber más de dos ramificaciones, ojo con esto, más de dos ramificaciones se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos, ¿ya? Si hay más de dos localizadores, ya no utilizo ni el orto, ni el meta, ni el para, no. Dice que tengo que utilizar los localizadores más bajos y se ordenan por orden alfabético. En caso de que haya varias opciones, porque si yo lo puedo contar por la izquierda o por la derecha y resulta que en este caso daría lo mismo, las mismas ubicaciones, tengo que utilizar la preferencia alfabéticamente de las ramificaciones. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿sí ven? Entonces, aparece en este caso este compuesto que me aparece con cuatro ramificaciones, ¿sí? Entonces, si yo empiezo contando por acá, este sería el carbono 1, este el 2, 3, 4 y este sería el 5. Pero si yo empiezo contando por acá, ¿cierto? Me está diciendo lo mismo. Posición 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, yo tengo que buscar la que me sirva más, ¿cierto? Que tenga las ramificaciones más cortas. Si yo inicio por acá, ¿cierto? 1, 2, 3, esta sería la posición 3, la posición 4. Yo tengo que buscar que tengan, que me queden las posiciones más, más bajas. Pero entonces no puedo iniciar contando así, porque si yo inicio 1 y esta es la posición 2, si esta fuera la posición 2, no tiene ramificación. Pero si yo cuento 1 y cuento esta, la posición 2 ya tiene ramificación, me van a quedar más bajos los números, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar, pero como hay varias opciones donde me da la misma, el mismo número, ¿cierto? Entonces me dice que yo tengo preferencia alfabética. Entonces diría, ah, bueno, pues entonces escojo en este caso, como aquí tengo un metil, este es un metil, este es otro metil, este se llama etil, y este propil, yo tengo que jugar es con el nombre de las ramificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Alfabéticamente, pues la primera que aparecería es el etil. Y como no importa cómo las acomode, tengo dos opciones de la misma posición, entonces yo cojo la alfabética. Entonces, este sería el primero, ¿sí? Entonces, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo digo, 1 etil, ¿cierto? Estoy dando posición de la primera ramificación. Por lo tanto, este sería el 2, ¿cierto? Aquí hay un metil, pero 2, 3, 4 y en el 5, en la posición 2, 5, ¿cierto? 2 y 5, en la posición 2, 5, tengo metiles. Entonces digo dimetil, ¿cierto? 2 metiles en cada posición, en 2 y en el 5 hay un metil, entonces dimetil. Y en la posición 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. En la posición 4 tengo un propil. 4 propil. Y luego si nombro el benceno, ¿sí? Entonces es como el orden a seguir. Entonces, apliquemos lo aprendido, ¿sí?
Tenemos tres ramificaciones en cada lado. ¿Cuál es el éxito de esto? Que yo sepa el nombre de las ramificaciones. Si no sé el nombre de las ramificaciones, me pierdo. Pero yo tengo que tener a la mano siempre el nombre de las ramificaciones para poder saberlo. Entonces vamos a darle nombre a los compuestos. Bueno, entonces aquí tenemos. En el primero tengo, recuerden que el NO2, nombre especial, ¿cierto? El nombre especial del NO2, ¿recuerdan cuál es? NO2 se llama nitro, ¿cierto? NO2, cuando vamos el NO2, es un nitro. Entonces aquí tengo dos nitros. Y cuando tiene un CH3, ¿cómo es que le llamo? Nombre especial también. Es un tolueno, ¿cierto? Tolueno significa que donde esté el CH3 es el carbono 1. Ah, bueno, listo. Entonces aquí tengo el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Entonces, ya sabiendo que con el CH3 se llama tolueno, entonces yo empiezo y nombro primero los nitros, que serían las ramificaciones. Entonces yo digo, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. 2,3. Como son dos nitros, di, ¿cierto? Dinitro. Y nombro tolueno. ¿Sí? Que tolueno es el CH3 más el benceno. Ahí le he dado el nombre al primer compuesto. Vamos para el segundo. El segundo me aparecen tres elementos que no importa, tres sustituyentes o ramificaciones que no importa por dónde las cuente, me va a quedar exactamente la misma posición. Es decir, si empiezo por el nitro, este es el carbono 1, este sería el carbono 3 y este sería el carbono 5. Si inicio por el bromo, este sería el carbono 1, este sería el carbono 3 y este sería el carbono 5. No importa por dónde los cuente, va a ser la misma posición. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Entonces la regla me dice que cuando tengo varias opciones en que me da la misma posición, yo arranco por orden alfabético, ¿cierto? Entonces, por orden alfabético estaría primero el bromo. Entonces yo digo 1, ¿cierto? En este caso, empezaría con 1. Y 1 sería entonces el bromo, ¿cierto? Entonces, iniciemos dándole el nombre, en este caso, al bromo. Entonces yo inicio, ¿cierto? Y en la posición 1 tengo el bromo. Perdón. Posición 1 tengo el bromo. En la posición, como lo estoy haciendo por orden alfabético, en la posición 3 tengo el cloro. Y en la posición 5, ¿cierto? Tengo el nitro. Y luego escribo benceno. 1, bromo, 3, cloro, 5, nitro, benceno. ¿Sí ven? Entonces todo tiene exactamente su orden. Ahora vamos para el último. Yo verifico. Este ya sé que se llama nitro, este se llama cloro, pero aquí tiene un OH. Algo que pues no habíamos visto antes, pero yo tengo que mirar, posiblemente dentro de los nombres especiales haya ese OH. Ah, mire, este OH se llama fenol. Cuando tiene un OH se transforma en un fenol. Entonces ya sé que donde me aparezca el OH es el carbono 1. Ah, bueno, listo, entonces aquí tengo el carbono 1. Por consiguiente, por obligación, el cloro es el carbono 2 y el nitro es el carbono 4. Entonces, yo nombro primero que el cloro, porque el OH lo nombro cuando diga fenol. Entonces, yo digo posición 2, 2 cloro, ¿cierto? Y luego nombro la posición del nitro, que es la posición 4, ¿cierto? Porque esta es la 3 en la esquina y la otra es el 4. Entonces, yo digo 4, ¿cierto? Nitro. Y ahora sí escribo el nombre especial, fenol, ¿cierto? Fenol. Entonces estoy nombrando posición 2 cloro, posición 4 nitro, fenol. ¿Sí? Entonces le he dado en este caso el nombre a esos tres compuestos. ¿Sí? Si ven, es cuestión de
tener a la mano las ramificaciones y los nombres especiales. Ahora me dice esta, cuando el benceno actúa como radical, es decir, no es el nombre principal. ¿Cómo sé que no es el nombre principal? Porque pues está, mire, tiene una cadena muy grande, entonces, en este caso no, esta cadena tan grande de CH no podría ser una ramificación. Entonces, el benceno pasaría a llamarse fenil cuando actúa como ramificación. Entonces, como todos los CH están con enlaces sencillos, es decir, con solo una línea, pues entonces me está diciendo, ah, listo, entonces estamos hablando de un alcano, ¿cierto? Terminado en ano. Yo cuento en este caso la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco y tiene seis. Ah, entonces hablo de un hexano. Entonces, como las ramificaciones que en este caso, esta y esta que es el fenil, ¿cierto? Que es lo que estamos aprendiendo, sería una ramificación. Significa que acá tengo otra ramificación y acá tengo otra ramificación. Tengo cuatro ramificaciones. Tengo que aplicar la regla de los alcanos. Entonces, ¿cuál es el primer, en este caso, por dónde empiezo contando la cadena? ¿Por este lado o por este otro? Ah, pues en la regla de los alcanos dice que en este caso es la que tenga la ramificación más cercana. Pero si esta es una ramificación y esta es una ramificación, por cualquier extremo estoy contando el carbono 1. Entonces yo me tengo que fijar dónde me aparece la ramificación más cercana después del carbono 1, porque ya tienen ahí. Entonces la segunda ramificación que tengo acá es este metil, que sería el carbono 2 de la cadena. Mientras si yo inicio contando por este lado, primero, segundo, no me aparece una ramificación, sino hasta en la tercera posición. Por lo tanto, yo empiezo contando por este lado porque es en la segunda posición donde me aparece más cerca la segunda ramificación. Entonces, sabiendo eso, yo empiezo a nombrarlos por orden alfabético. Ah, entonces yo iniciaría ¿por qué? Por el etil. Entonces, como este es el primer carbono, digo carbono 1, carbono 2, carbono 3, en el carbono 4, en el carbono 4 se encuentra el etil. En el carbono 1, que es este, ¿cierto? Este es el carbono 1. ¿Se encuentra pegado quién? Pues se encuentra pegado un fenil. Y en el carbono 6, en el carbono 6, tengo el otro fenil. Como son dos feniles, escribo difenil. Ojo con esto. Los dis, los tris y los tetras, yo no los tengo en cuenta para escribir el orden alfabético. Etil y fenil. Este di no se tiene en cuenta porque dice, entonces como inicia con D está primero. No. Los dis, los tris, los tetras no los tengo en cuenta para el orden alfabético. Es el nombre de la ramificación. Entonces, 1,6 difenil. Y luego, aquí en el carbono 2, en el carbono 2, tengo un metil. Entonces 2 metil hexano. Entonces ahí le acabo de dar el nombre a ese compuesto. Vamos a practicar. Si ven, por cada regla estoy colocando un ejemplo para practicarlo, ¿sí? Entonces, vamos a practicar. Como esto es muy largo, significa que en este caso el benceno es una ramificación. ¿Y cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama la ramificación del benceno? Fenil, si actúa como ramificación. Entonces yo cuento los carbonos de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Como todos tienen enlaces sencillos, estoy hablando de un alcano, ¿cierto? Entonces digo, estoy hablando de un alcano y tiene 6 carbonos, entonces estoy hablando de un hexano. Listo. Pero, ¿por dónde empiezo contando la cadena? ¿Por qué extremo? Por donde tenga más cerca la ramificación. Si este es el carbono 1, 1 en la posición 2, en la posición 3 tengo la ramificación. Pero si empiezo contando por este lado, carbono 1, carbono 2, carbono 3, este sería el carbono 4. Entonces no, me sirve más por este lado. Entonces significa que en este caso estoy diciendo que en la posición 3, ¿cierto? Tengo
el benceno, que cuando actúa como ramificación se llama fenil, ¿cierto? 3-fenilhexano, lo he nombrado. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en los nombres, en este caso? ¿Cómo se llama cuando está actuando como ramificaciones? ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos muy fácilmente. Intenten ustedes hacer este, ¿sí? A practicar, dar el nombre a la siguiente cadena. Yo les voy dando las pautas y ustedes vayan buscando entre sus apuntes, si tienen ahí las guías de los anteriores, para que en las anteriores guías, por los nombres pueden ser fáciles. Ya saben que si actúa como ramificación, estamos hablando de que este es un fenil, ¿cierto? Estamos hablando de las reglas de los alcanos porque todos son enlaces sencillos. Entonces, lo primero que hago es contar cuántos carbonos tiene la cadena principal. Cuéntenlo. Busquen cómo se llama la cadena principal, que tiene 3, 6, tiene 7 carbonos. Entonces, ya con ese, ya tienen el nombre final de cómo se llama este compuesto. Ahora, ojo, ¿por qué extremo empiezan a contar la cadena? ¿Por este o por este? En la posición 2 tengo esta ramificación y aquí en la posición 2 tengo esta ramificación. Pero no son las mismas ramificaciones. Entonces la regla en los alcanos me dice que manda la más compleja, es decir, la que tenga más carbonos. Y lógicamente esta ramificación de acá, que es un benceno, tiene 6 carbonos, uno en cada esquina, significa que este es más complejo. Luego de saber la posición en que se encuentra cada ramificación, empiezo a nombrarlas por orden alfabético, escribiendo la posición de la ramificación y el nombre. Escríbanla y ya hacemos la corrección entre todos. ¿Listo? Es importante, por favor, que pregunten si no entienden. ¿Profe? Sí, señor. Yo no entendí la explicación anterior. ¿La explicación anterior? Listo, ahorita nos devolvemos. La de 4-etil. Listo, ahorita nos devolvemos para volverla a explicar. Pero ahora vamos a darle el nombre a esta. Y volvemos a hacer repaso del anterior. No hay problema, tranquilos. Bueno. Vamos a intentar entonces darle el nombre a esta. ¿Listo? Bueno. Para mirar cómo se aplica. Entonces. Aquí nos dice. Lo primero, cuando me aparece esto y ya sé que el benceno no es la cadena principal, sino es una ramificación, cuento la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ah, entonces yo sé que lo último del nombre, y en eso si no me puedo equivocar, estoy hablando de un heptano, ¿cierto? Ya sé el nombre final. Ahora, dentro de cuando hablamos nosotros de los alcanos, que fue la primera clase de hidrocarburos, estamos hablando de que hay que mirar, en este caso, ¿cuál tiene la cadena principal? ¿Cierto? ¿Qué hay en la cadena principal? Estoy mirando un momentico el chat para mirar las preguntas. Listo. Ya ahorita aclaro una pregunta que me están haciendo. Entonces, yo necesito contar, saber por qué extremo empieza contando. Como si empiezo por este extremo, está el carbono 2 en la ramificación, y por este extremo también hay una ramificación en el carbono 2. Ahí reina primero la que sea la ramificación que sea más grande. En este caso, esta es más grande porque tiene 6 carbonos, ¿cierto? En cada esquina hay un carbono. Entonces,
empiezo contando por este lado. Entonces, este sería el carbono 2. En el carbono 4 tengo un etil y en el carbono 6 tengo un metil. Entonces, ¿de dónde saco los nombres? Que es una de las preguntas que me siguieron aquí por el chat. En todas las clases siempre saco esta imagen y estas son las ramificaciones, como se llaman. El guión rojito me está diciendo que está pegado a la cadena principal. Entonces, una ramificación con un carbono se llama metil, con dos carbonos etil, ¿sí? Entonces, metil con uno, etil con dos. Entonces, si nosotros vemos acá, aquí tengo un metil con un solo carbono, cuando aparece fuera de la cadena, y etil con dos, y ahí saco los nombres. Claro que hay que tener en cuenta que, mira, aquí me acabo de dar cuenta, la imagen que recorté, aquí está mal escrita. Mira, aquí dice CH3 y CH2. Es CH2 en este lado y CH3 al final. Entonces, bueno, entonces ya sé que este es un metil y este es un etil. Y que este es un fenil, porque así se llama, cuando actúa como ramificación, ¿cierto? Ahí está un fenil. Entonces yo los tengo que nombrar por orden alfabético. Ah, bueno. Significa que metil, etil y fenil, por orden alfabético, primero está el etil. Entonces yo inicio dándole el nombre. Yo digo 4-etil. El siguiente nombre sería fenil por orden alfabético. Y está en la posición 2. 2-fenil. Luego, la última ramificación, que es el metil por orden alfabético, y que está en la posición 6, ¿cierto? Miren, 2, 3, 4, 5 en la posición 6. Entonces, 6-metil. Y ya tengo lo último, que era heptano, ¿sí? Así es que se le da, en este caso, el nombre a este compuesto, ¿sí? ¿Heptano por qué, profe? ¿Cómo? ¿Heptano por qué? ¿Heptano por qué? Porque la cadena principal tiene 7 carbonos. Y con 7 carbonos se llama heptano. Recuerden, con eso es con 3 propil, con 4 butil, perdón, con 3 propano, con 4 butano, con 5 pentano, como en las matemáticas. Pentágono, entonces pentano. Hexágono, entonces hexano con 6. Heptágono, entonces heptano con 7. Entonces, se llama heptano, en este caso, porque la cadena principal tiene 7 carbonos, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero de todos modos, voy a especificar con el marcador para que ustedes se den cuenta, ¿cierto? Entonces, heptano, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí sale la palabra heptano. Entonces, empecé a contar por este lado. Yo tengo que recordar que en este lado, ¿cierto? Este es el carbono 2. Este es el carbono 4. Sigo viendo para que se vean las ramificaciones. Y este es el carbono 6, donde están las ramificaciones. Entonces digo, posición 4, y nombre el etil. Posición 2, y nombre el fenil. Posición 6, y nombre el metil. Heptano, porque tiene 7. ¿Listo? Bueno. Aquí un compañero me había dicho en este lado, ¿dónde era? No me acuerdo bien. Me había dicho que por qué era etil, algo así, fenil. Recuerden que el nombre fenil es de, en este caso, la ramificación, el benceno. Se llama fenil cuando actúa como ramificación, ¿sí? Y los nombres, yo tengo que tener en cuenta los nombres, es de las ramificaciones, es de acuerdo a la tabla de nombres de ramificaciones que les di para que no se vayan a confundir. Bueno, resulta que en este caso tenemos también los hidrocarburos aromáticos polisustituidos. Simplemente se los voy a enseñar, pero no vamos a hacer, digamos así, mucho ejercicio como tal de ese. Simplemente, ¿qué son? Son varios bencenos al mismo tiempo, que los encontramos en el petróleo, en el carbón, en el alquitrán. Son productos utilizados para los combustibles, ¿sí? Entonces, también hay nombres especiales de acuerdo a la cantidad y a las figuras. O sea, ya son figuras específicas. Si se encuentra de esta forma, se llama
¿cierto? Acenafeno, ¿sí? Anacetileno, mire que aquí tiene que un enlace doble extraeste, si tiene de tres se llama antraceno. Ya no tienen nombres especiales de acuerdo a cómo se la cantidad de qué, en este caso, de compuestos aromáticos que tengan, de bencenos que tengan. Hay algunos que se utilizan mucho en diferentes aplicaciones. Los encontramos, por ejemplo, en la parte de herbicidas, de fungicidas, de pinturas, de mucho de lo que es aditivos orgánicos. Entonces, los contienen. Pero cuando nosotros le vamos a dar el nombre, resulta que siempre vamos a tener el carbono 1 al principio a la derecha, en toda la esquina. Miren, carbono 1, carbono 1, carbono 1, nosotros arrancamos con el primero que aparezca en cada esquina. Entonces, siempre vamos a tener la misma posición, ¿cierto? El carbono 1. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un etil y tengo un metil, pero ya sé que en la primera esquina es el carbono 1, ¿cierto? Si ahí no tengo pérdida en las posiciones, ¿por qué? Porque aquí es el carbono 1, 1. Entonces, en la posición 2, tengo el metil. Posición 2 es el metil. Y en la posición 4, tengo el etil. ¿Qué tengo que hacer? Buscar cómo se llama cuando son tres bencenos unidos. Ah, bueno, cuando son tres bencenos unidos, entonces busquemos acá, donde acabamos de ver los nombres. Donde tiene tres bencenos unidos se llama antraceno. Ah, entonces de ahí viene el nombre de cómo. Entonces metí y ahí aparece entonces el nombre, antraceno. ¿Sí? Simplemente es fijarme en las figuras. No, no es tampoco muy complicado fijarme en las figuras. Miren acá, repasemos, dar el nombre del siguiente compuesto. Estamos hablando del mismo antraceno. Miren que siempre el carbono 1 va a ser en la misma posición. Nombre de la ramificación a sustituyentes. Aquí tengo bromo, aquí tengo nitro, nitro lo tengo por NO2 y es de aquí que me lo desordenaron, pero es el mismo NO2. Miren que tengo, como aquí tiene esta liniecita, me está diciendo que esto todo es una ramificación. Aquí tengo un nitro, perdón, aquí es un nitro y este es un ciclopentil. ¿Pentil por qué? Esto sería un pentano que tiene cinco, sí, un ciclopentano, pero como es ramificación, entonces termina en pentil. Este es un fenil, que es el que acabamos de ver en los bencenos, fenil. Y este de acá es un metil. ¿Qué tengo que hacer? Pues sencillamente nombrarlos por orden alfabético, ¿sí? De acuerdo a la posición que tiene. Entonces no tiene pérdida, yo simplemente lo voy a nombrar por orden alfabético. Entonces, yo los miro y por orden alfabético, pues está siempre el qué? Pues el bromo. Posición 1. 1 bromo. Perdón. 1 bromo. Por orden alfabético, ¿cuál seguiría? Pues el ciclopentil, porque es por C, ¿cierto? Y el ciclopentil, ¿dónde está? Este es el. Posición 4. 4. Ciclopentil. Orden alfabético, ¿cuál sigue? Pues seguiría entonces el fenil. El fenil es este, que es la posición 5. 5. Fenil. Luego viene, por orden alfabético, seguiría el metil, y el metil está en la posición 9. 9, metil. Y la última sería la N, nitro, pero está en la posición 2 y está en la posición 6. Entonces, 2,6, como son 2, di. Di nitro. Y luego, ¿cómo es que se llama cuando tiene 3? Que acabamos de verlo. Retrocede un poquito. Que se llama antraceno cuando tiene 3. Cuando tiene 3 bencenos pegados. Entonces, o 3 ciclos.
Antraceno. ¿Sí? Orden alfabético. Automáticamente, este es el orden de los carbonos siempre. Si ven, si se dan cuenta, esta esquina no, estas esquinas nunca se cuentan como tal. Y en las figuras aparecen ya los órdenes específicos de la numeración. Ahí aparece el orden específico de la numeración para que no, no tenga pérdida. Entonces, esa es la forma en cómo se da. Entonces, esto simplemente es tener atención a las posiciones de, los, de las ramificaciones y dar el orden alfabético, los nombres. Entonces, tengo que fijarme cómo se llaman por orden alfabético. Bueno. Listo, a ver. Preguntas. Veremos el chat. ¿Alguien levantó la mano? Andrés. Profesor, es que, ¿por qué el orden de los números? El orden de los números, ¿no? Va 1, 2, 3. Ah, ¿por qué el no aparece cinco? El orden? Así como, digamos, sí. Así, después del 4 debería seguir en este lado el 5, ¿cierto? Sí. Bueno, son como reglas que establecieron ya desde la parte química, darle orden primero a los externos y dejar los ciclos internos en medio, ¿sí? Entonces, por eso, digámoslo así, para poder enseñarles más fácilmente, entonces aparece ya con las posiciones para que no se pierdan, ¿sí? Pero no se preocupen, en la tarea no deje alguno de esos. Dejé es cuando los bencenos y las ramificaciones. Y este último tema cortico que vamos a ver, que es en cuanto a compuestos orgánicos oxigenados, que solo vamos a ver el primero, porque son cuatro. Entonces, en la próxima clase vemos los otros tres. Que este, pues, es muy sencillo. Es cuando nosotros hablamos de compuestos oxigenados, significa que tienen, lógicamente, como dice la palabra, oxígeno. Y tenemos, dentro de los compuestos oxigenados, tenemos alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Hoy solo vamos a ver los alcoholes. ¿Qué, cómo vamos a hacer? Pues ya no, la terminación no es ni ano, ni eno, ni ino, ¿sí? Ni benceno, sino que la terminación es ol, porque estamos hablando de un alcohol. ¿Y cómo sabemos que es un alcohol? Porque presenta un grupo OH, ¿sí? Es un grupo OH, entonces es fácil de la aplicación de esta nomenclatura. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este compuesto, aquí tiene un OH, automáticamente sé que termina en ol y que es un alcohol, ¿sí? Entonces me dice, se nombran con los hidrocarburos, como los hidrocarburos, ¿cierto? Pero con la terminación ol, indicando el número del localizador, ¿cierto? Es decir, desde la posición. Entonces, la cadena principal tiene tres carbonos y en la posición 2 tengo el alcohol. Si fuera un alcano normal, se llamaría propano, pero como tiene OH, entonces, posición 2, propanol. Ahora, si miramos la de abajo, tiene cuatro carbonos. Miren que este carbono que está acá, que tiene el OH, a veces lo escriben así o pueden escribir el OH abajo, con una rayita. Lo podemos encontrar así. Entonces, digo, listo, tiene cuatro carbonos en la cadena principal, con cuatro. Si fuera solo alcano, sería un butano, ¿cierto? Pero, como posición 2, tengo en este caso el OH, significa que este es el primer carbono porque está más cerquita a la función alcohol. Entonces, aquí sería un 2-butanol, ¿cierto? Porque tiene 4 carbonos en la cadena principal, ¿sí? Un 2-butanol. Ahora, entonces, miremos. Miremos en este caso la siguiente regla. Si en la molécula hay más de un grupo OH, se utiliza la terminación diol, triol, etcétera, dependiendo la cantidad de OHs, indicando con números las posiciones donde se encuentran esos grupos. Miremos el primer ejemplo. Ah, bueno, en el primer ejemplo me dice que en la posición 2 y en la posición 3 encuentro un alcohol. No importa por qué posición la cuente, en este caso
me va a ocupar la posición 2 y 3, los alcoholes, ¿cierto? Posición carbono 2, carbono 3, yo siempre la pido contando por este lado, carbono 2, carbono 3, entonces no interesa por dónde la cuente esta. Entonces, en la posición 2, 3 tengo alcoholes, por eso como son dos alcoholes, utilizo la terminación di, ¿cierto? Y ol porque estoy hablando de un alcohol. Butano, ¿por qué? Porque tiene 4 carbonos en la cadena principal. 2,3, la posición 2, posición 3, butano, porque son 4 carbonos en la cadena principal, di, porque son dos alcoholes, diol, ¿cierto? En el del lado tenemos 3 alcoholes, miren, 1, 2, 3 alcoholes. En este caso también no importa por dónde lo cuente, me va a ocupar siempre la posición 2, 3 y 4, por eso escribo 2, 3 y 4. Como son 3 alcoholes, ¿cierto? Miren, 2, 3 y 4 posiciones. La cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por eso se llama pentano. Tri, estoy hablando de 3 alcoholes, ¿cierto? Estoy diciendo estos 3 alcoholes. Triol, porque estoy hablando de alcohol, ¿cierto? Y ahí le di el nombre. Entonces, está esta otra, que es muy sencilla. Si la cadena principal tiene dobles o triples enlaces, se sigue dando el mismo orden en los hidrocarburos, terminando con la posición del grupo OH y la terminación OL. Es decir, donde me aparezca el OH, donde más me aparezca, en el extremo más cercano al OH, ese va a ser el carbono 1. Ya aquí no interesa si hay enlace doble o hay enlace triple, el que está mandando es el OH. Entonces, como aquí en este extremo está 1H, este es el carbono 1, y aquí hay otro OH, es el carbono 2. Entonces, yo ya ubicando el carbono, el primer carbono, el extremo por donde voy a contar, empiezo contando que las ramificaciones, los OH no son ramificaciones, ya son, digamos, así como hacen parte del nombre especial, del nombre de la cadena. Entonces yo empiezo a mirar, ah, bueno, listo, si yo estoy diciendo, ay, no, acá este es el carbono 1, carbono 2, en el carbono 3 tengo una ramificación. Entonces, carbono 3, y la ramificación se llama metil. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Como aquí ya tengo un enlace doble, ya tengo que nombrar la posición del enlace doble. Entonces, carbono 1, carbono 2, después del carbono 3 tengo el enlace doble, significa que ese 3 que me aparece acá es la posición del enlace doble. ¿Pentén por qué? Porque la cadena principal tiene 5 carbonos. Si fuera un alcano, es decir, si solo tuviera enlace sencillo, sería pentano. Pero como tiene un enlace doble, tengo que decir pentén. ¿Y este 1, 2 qué es? Pues es la posición en la cual se encuentran los alcoholes. En el carbono 1 y en el carbono 2, tengo, en este caso, alcoholes, ¿cierto? Como son 2, ¿cierto? Yo puedo utilizar aquí, entonces, la terminación ti, porque son 2. Ol, porque son alcoholes. ¿Sí? Este es como el orden que se sigue. Y solamente cuando el alcohol no es la, pues, no es la función principal, pero no se preocupen que esta regla, la última regla generalmente no se las aplico en las tareas porque pues todavía ustedes no conocen cuáles son las otras funciones, ¿sí? Porque apenas vamos a ver hoy alcoholes. Entonces resulta que esta es otra función diferente, ya no es OH, sino aquí hay una función que termina, ya no es en OL, sino termina en AL, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Entonces la función alcohol se llama hidroxi, pero no vamos a profundizar, sino ya a partir de la próxima clase, que ya veamos las otras funciones para que sea más fácil, ¿sí? Entonces es como la forma de nombrar en este caso los alcoholes, ¿sí? Ahora, miremos lo siguiente. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Miremos esto, es para
para que sea más fácil. Déjame comer un momento. ¿Chat? Bueno. Entonces, aquí tengo dos alcoholes para terminar. Yo tengo que mirar, este tiene enlace triple, este tiene enlace doble. Empecemos por ese. Como en este caso, tengo el hecho de que en este carbono tengo el OH, significa que este es el carbono 1, ¿cierto? Que en el carbono 2 tengo un enlace doble y que en el carbono 4 tengo un enlace triple. Entonces, vamos a darle el nombre primero a ese. Listo. Entonces, apliquemos. Apliquemos las reglas. Me dice que en este caso no tengo ramificaciones en esta cadena. Yo tengo que nombrar entonces el nombre de la cadena. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Tiene 5 carbonos. Entonces, yo voy haciendo relación, listo, tiene 5 carbonos, pero tengo que nombrar la posición. En este caso, lo primero que voy a hacer es nombrar la posición del enlace doble, ¿cierto? Entonces, digo, bueno, la posición del enlace doble está en el carbono 2. Digo, listo, 2, ¿cierto? Ahora, como tiene 5 carbonos la cadena principal, yo digo 5 pentén, que estoy diciendo que es un alqueno, ¿cierto? Pero también hay un enlace triple que es del alquino. Ah, bueno, entonces pentén, ahora posición del enlace triple, 4, ¿sí? Posición 4. Y entonces yo digo, en este caso, como estoy hablando de que en la posición 4, ¿pero qué hay? Estoy hablando de un alquino, in, ¿sí? Y como hay un alcohol, ¿cierto? Posición 1 del alcohol terminado en ol, porque estoy hablando en este caso de un alcohol, ¿sí? Entonces, 2 en la posición del enlace doble. 2 pentén, 4, 4 in, posición del enlace triple. En la posición 1 está el alcohol. Listo, ahí está el nombre del primer compuesto. Ahora miremos el segundo. El segundo, tengo dos OHs, uno en cada extremo. No importa por dónde lo cuente, en este caso, porque como tiene 4 carbonos, tengo un enlace doble en medio, es decir, lo cuento por este lado, el enlace doble está en el carbono 2. Lo cuento por este otro, el enlace doble también está, en este caso, en el carbono 2. Entonces no importa por dónde lo cuente. Entonces ya sé que la cadena principal tiene 4 carbonos, ¿sí? Entonces empiezo nombrando la posición del enlace doble. Entonces el enlace doble está en la posición 2. 2, ¿cierto? ¿Cómo se llama en este caso la cadena que tiene 4 carbonos? Si fuera un alcano, pero como es un alqueno, entonces es butén. Butén, ¿sí? No tengo enlaces triples, entonces estoy hablando de un butén. Ahora tengo que nombrar la posición de los alcoholes. Posición 1, posición 4. 1,4. Como son 2 alcoholes, utilizo el di y termina en ol. ¿Sí? Y termina en ol. Esa es la forma en que le doy el nombre a los alcoholes. ¿Sí? Mis apreciados jóvenes, este ha sido el tema de hoy. Por favor, quiero que aprovechen ustedes el foro, aprovechen la clase para hacer preguntas. He calificado las tareas y he visto muchos errores. ¿Sí? Tienen que tener ustedes siempre que van a dar el nombre a estos compuestos, el nombre de las ramificaciones y tener en cuenta la explicación. Por favor, para dar el nombre a estos compuestos y todos,
fíjense nuevamente en la clase, fíjense en esta clase que está siendo grabada. Yo tengo foro los martes y jueves a las 10 de la mañana. Si pueden, conéctense y pregunten, porque hay algunos que tienen dificultades, ¿sí? Entonces, mis apreciados jóvenes, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero sus preguntas en el foro y que las puedan hacer. ¿Listo? Bueno, feliz día. Los dejo entonces.